Con una mínima diferencia de votos, hay una puja para la segunda curul del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz entre los candidatos Edson Rueda y John Blair. Según Edson Rueda, es por el momento quien estaría ocupando una de las sillas dentro de la Corporación Edilicia. Hay que esperar a última hora, pues al parecer hay una por escrutar. Al momento yo soy el concejal, sí. Esperemos que los resultados terminen así y nos dé la parte victoriosa. ¿Cuánta diferencia hay entre tú y el... 15 votos tenemos de diferencia. Trabajo ahí en cada una de las mesas, muy pendientes, hay que estar muy pendientes. En algún momento se escucharon muchos rumores, pero bueno, por eso estamos ahí muy comprometidos y esperando de verdad pues, que todo salga favorable. Sí, por su parte, John Blair asegura que es necesario se haga un reconteo de votos y pide garantías para el proceso. Sí, pues nosotros lo único que estamos solicitando a toda la registraduría son garantías y por eso pues estamos colocando o vamos a colocar como candidato del Consejo de Barranca Armada, solicito de manera respetuosa el reconteo de la mesa zona 98, punto de votación La Cárcel, ¿sí? Ya que encontramos unas anomalías, la cual se evidencia en la página de la registraduría. ¿Cuáles son esas evidencias? Allá sale el E14, sale obviamente con 37 votos Exxon y 37 votos Girden, nuestro amigo Girden, y la sumatoria no concuerda. En estos momentos en el centro de escrutinio del SENA se continúa con el conteo de votos para ya después dar un resultado definitivo de esta contienda electoral.